Vámonos. Al paso por la putísima cara, tío. Vamos a aparcar aquí. Epa, ya estamos. Ya hemos llegado. Es justo aquí. ¿Lo ves? Pollo a la brasa peruano. Ya creo que es la tercera o cuarta vez que venimos aquí. Vámonos. Hola. Voy grabando, ¿te importa? Dale, tranquilo. Que tengo un pedido de Uber. ¡Ole! ¡Qué rapidez! Bien, mi hermano. Gracias. La pena, bueno. Gracias. Qué máquina. Vamos a entregar, Ya estoy yo aquí entregando. Vamos a entregar el cacho de pedido. Hola, buenas. Tengo un pedido para V. Le llamo, le aviso. ¡Ole! Gracias. ¿Qué? ¿Pero qué maja eres? Choca. ¡Ole! Comida, sí, me voy a... Chao, buenas tardes. Que me encanta. Pero bueno. Ay, que me ha encantado. La chavala más maja. Ay, que me alegra la tarde. Qué maja. Así da gusto. ¿Verdad, familia? Qué buena onda, ¿verdad? Muy buena onda la chavala. ¡Cago en la puta, tío! ¡Madre mía, cómo se me ha cruzado, tío! ¡Joder! ¡Casi me lo como, tío! Que me he visto que me estampaba. He quemado los neumáticos y me he cargado el freno de adelante. Está haciendo clac, 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 clac. Me he cargado el freno de adelante. ¡Joder, tío! Que casi me estampo con el de frente, tío. ¿Lo habéis visto? El freno de adelante ya estaba gastándose y creo que con esto huele a quemado las ruedas del frenazo. ¡Qué susto, tío! Además que no hemos llegado a estamparnos, tío. Vaya tela. Claro, él estaba en esta parte aquí de la derecha. Le llaman desde la otra esquina y hace ¡vum! Se ha cruzado, tío. No, no, susto. Sí, sí, no ha pasado nada, tío. Vámonos. Gracias. Hola, buenas. Que lo disfrutes. Hasta luego. Ha sido el susto, chicos. Solo ha sido el susto, chat. Ya está. Por lo menos no ha pasado nada. No he visto el clip, ¿eh? Vale, voy por aquí. Uf. O sea, él iba a girar para la izquierda y cuando él levanta la mano, ha hecho así, ha hecho la S. Joder. Ya está. Otra cosa, mariposa. Y nos vamos, family. Perdón. Ya le, ahí le tenemos. Gracias por tu generosidad. Gracias, gracias, Rosiño. Ignatius Farray, cómico, cantante, actor y creador del Grito Sordo. Ah, ¿qué tal? Viviendo en la calle. ¿Qué tal, tío? Bien, es que me estaban diciendo que estabas por aquí. Sí, me han dicho, está para allá, pásate a saludarle. Oh, hostia, qué guay, ¿te puedo saludar? Claro, tío. All right. Estoy aquí con mi familia. ¿Qué tal, familia? ¿Vas a actuar hoy? Hoy sí, a las 7. ¿Ahora vas para allá? Ahora voy a la... Si te puedo invitar en alguna oportunidad. A ver, un día dejo al perro y me paso a verte. Claro, de tío, una, con sí. Toda confianza. Lo que flipo es que siempre vas en pantaloncillo corto, tío. Sí. No sé cómo te apañas, tío. Pero todavía no hace mucho frío, todavía se aguanta. Tú lo aguantas, yo no lo aguanto, tío. Ole. ¿Sabes que una vez me metí haciendo un streaming por el retiro? Me lo han contado. Ah, ¿te lo contaron? Y se te veía un huevo. No, decían ellos que se me veía un huevo. En realidad no se me veía nada. Pero llegó la policía y me dijeron, oye, por favor, ¿usted no se ha dado cuenta de que se le está saliendo su zona genital y tal? Y al final era una maniobra de distracción, yo creo, porque el alcalde de Almeida estaba inaugurando una exposición de fotos. Y me vieron a mí y a lo mejor pensaron, a ver el puto loco este. Y mientras me estaban entreteniendo, diciéndome que si se me estaba saliendo los huevos, me doy la vuelta y ya se habían llevado al alcalde, los guardaespaldas. Pues nada, Rey, sí, sí. Te dejo que tengas muy buena tarde. Bueno, saludad. Bueno, chao, familia. Aquí estamos con Johnny. Que vaya bien la tarde. Chao. La calle. Gracias. Gracias.
Qué majo es, ¿eh? Tío, que van calzones por la calle ahora mismo. O sea, y yo voy con pantalón largo y tengo frío. Yo no sé cómo lo hace, pero es muy majete. Oye, pues un día vamos a verle, en directo. Vamos, se nota que ya mañana no es festivo, ¿eh? Que ya mañana es día laboral. Se ha quedado la calle vacía, vamos. Saludos para los seguidores de Facebook. ¡Epa! Saludos para los colombianos, ¿todo bien? ¡Grande! ¡Ah, para los españoles no! También, para todos, estamos en España. ¡Ole! ¡Qué grande! ¡Ay, qué bueno! Luego te miras, hagan un clip, ponerle el clip, el título del pana colombiano, para que luego se busque. ¡Hasta luego! ¡Qué majo! La verdad, tío, que es una locura la cantidad de establecimientos que vamos, compañeros de Repartuza, y restaurantes que nos reconocen, mola muchísimo, tío. Vale, al fondo a la izquierda, eso. Aquí. Ole. Perfecto. Buenas noches. Por aquí. Buenas noches. Que lo disfrutes. Hasta luego. A ver, chavales. Mirad este cartel. Estimados propietarios, hemos sido informados que esta mañana que algún vecino de la escalera derecha, cuya vivienda da a la fachada lateral derecha, se dedica a tirar piedras a la calle desde su ventana. La comunidad agradecería a este vecino que cese esta peligrosa actitud, hecho este que sin duda es denunciable. No obstante, si algún vecino lo tiene identificado por haberlo observado, le agradecemos que pudiera comunicarlo al siguiente teléfono. Vámonos. ¿Te consume mucho la moto, Johnny? No. Me consume más el chat, te lo juro. Hijos de puta. Vamos aquí a recoger. Hola. Hola. Buenas. Hola. ¿Mario? Yo te recuerdo a ti. ¿Tú te acuerdas de un chico con una perra en la plaza del skate? ¿En la plaza Congreso con un skate? ¡Claro! ¿Que soy yo? ¡Ah! ¿En serio? Sí. ¡No lo creo! Cuando tú recién vienes a España, ¿sí? ¡Claro! ¡Qué vacaciones! ¡No lo creo! ¿Qué tal? ¡Ay, qué sorpresa! ¡Bien! Estoy en directo en Twitch, streaming. No. ¿Qué tal? Muy bien. Me resulté curioso, digo, yo la conozco, creo. Yo la vi en la plaza, cuando yo estaba con Duna en la plaza. Claro, sí, Duna, madre mía. Ya, claro. Es que yo estaba en vacaciones y me enamoré de Madrid. ¿Y te has quedado a vivir? Sí. Muy bien. 5 años, han pasado 5 años. Sí, 5 años que te vi. Wow, ya. Mi sueño se cumplió, pero wow, me costó la vida. Aquí está. Te confirmo. Johnny, cuando pasa, te invito a una pizza. No, hombre, no. Con saludarme me vale. Chao. Chao, Johnny. Qué maja. Ella no se acordaba de mí, pero yo sí me acordaba de ella. Yo la conocí cuando vivía en la calle, hace 5 años. La ha hecho mucha ilusión. A ella le gustaba mucho Duna y jugaba mucho con Duna. Fue cuando yo vine de vacaciones a Madrid y le perdí la pista. Majísima, ¿eh? Es que reconocí el tatuaje. Digo, es ella. Digo, yo creo que es ella. Cuando vivía en la calle con Duna, ella bajaba a la plaza de los skaters a conocer gente porque era nueva en Madrid y ella se estaba quedando en una Airbnb al lado de la plaza. Y ella bajaba, saludaba, jugaba con Duna. Muy bien. Me alegro haberla vuelto a ver y ver que le va bien la vida, tío. Ver que le va bien la vida, tío, y que cumplió su sueño, tío, de quedarse en España a trabajar y a vivir. Pues es bonito, ¿no? ¡Life is beautiful! ¡Pero buena! ¡Qué alegría! ¿Sí? Hola, Globo. Hola, sí, tercera planta, por favor. Vale. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que es un tercero sin ascensor? Eso ya lo sé. Gracias por los ánimos. Me gustaría que dijeras, venga, tú puedes. Tercera planta. Sí, sí. Hola. Aquí tienes. Buenas tardes. Gracias. A ti. Uf. Bueno. Me lo marca por aquí. Era por aquí, señora. Anda. Ole. Hemos encontrado. Solo porque yo pueda cargar
Hola. Uy, no, no, no. ¿Algo no? No, me vengo a pedir para mí. Ah, ¿qué te pasa? Bueno. ¿No vengo derecho? Que viene todo directo, que viene todo directo. Vengo, vengo a engañaros para que me dejarais cenar antes de que cerrarais. Oye, voy grabando, ¿puedo grabar? Sí. Vale, voy a entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Soy compañero tuyo de trabajo. Ole, grande, ¿eh? Ahí nos pedimos. ¡Coño! Mira que me lo han dicho. Sí, es que voy en directo en Twitch y me han dicho, ya verás lo que vas a ver en la entrada cuando entres. Y es que yo conté una historia en mi canal de que yo tenía pesadillas de pequeño con los gremlins. ¿Qué dices? ¡Te lo juro! ¡Qué grande! Gracias. ¿Lo tenemos? Muchas gracias. Genial. Vámonos, bichos. Pues nada, familia. Que tengáis buena tarde. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Vámonos. Ay, es verdad que no me he despedido. Que no me he despedido del chaval. Perdona que no me he despedido, tío. Perdóname. Chao, tío. Me iban a banear, tío. Lo despide el chaval. Perdón, perdón, perdón. Cogí el pedido y salió zumbando. Vámonos, chavules. Vamos a cenar, familia. Pues en cualquier sitio, sentadito, ¿no? Tranquilitos.